Martín, buenas noches. Hola, Nelson, y hoy no ha sido un buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si te decía, hoy no ha sido un buen día aquí en Brasil porque el agua, lejos de bajar, volvió a subir por efecto, como contábamos ayer, de las lluvias del fin de semana y también del viento, y eso se notó en muchísimos barrios. La peor catástrofe natural de la historia, así la catalogan, peor que la rotura de la presa de Brumadinho del año 2019, que se cobró 250 vidas. Hoy estuvimos, Nelson, en el centro de refugiados más grande de Río Grande do Sul. Tiene 7.500 personas viviendo. Dicen que es una pequeña ciudad de gente que no se sabe cuándo va a poder volver. Nosotros estuvimos allí y así se los contamos. La donación de ropa, de elementos de limpieza, de alimentos es incesante, y aquí en la Universidad Luterana de Brasil un ejército de voluntarios la organiza y además se la hace llegar a toda esa gente que está en este mismo lugar todavía aislada. Son más de 6.500 personas que perdieron sus casas y que no pueden volver. Quando houve por parte da prefeitura a ameaça de que estavam subindo as águas em Canoas, nós de imediato fomos instados a auxiliar, né, e abrimos as portas para isso. Mas a previsão era de que nós receberíamos cerca de 300 a 400 desabrigados. Nas 48 horas que se seguiram daquela sexta-feira, nós passamos de 300 a 400 para cerca de 7 mil desabrigados. À medida que vinha gente, nós tínhamos que ir abrindo novos espaços. Nós temos 5 abrigos, né, espalhados em 1,4 quilômetros. Foi um trabalho assim, com muitos voluntários, foram chegando profissionais de diversos locais, né, foram se criando estruturas de atendimento médico, estruturas de atendimento psicossocial, né, e isso foi, em 72 horas, nós tínhamos uma cidade dentro da cidade. A vida aqui. Primeira semana foi tranquilo, para as crianças tá como se fosse um acampamento, né? Mas a gente tá bem, a gente não pode reclamar das coisas, que a gente só tem a agradecer que tá vindo muita doação assim. Só que, sinceramente, tá ficando desconfortável assim, tipo. Não tem que reclamar. São todas atenciosas, as gurias são muito queridas, médico a gente tem aqui a toda hora, a toda disposição, a gente está bem servido. A primeira fase foi acolhê-los, dar a eles um teto, né? Dar a eles um mínimo de dignidade, de conforto, né? Pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam inclusive familiares, né? Houve pessoas que morreram, né? E agora nós estamos entrando numa nova fase, porque essas pessoas que estão aqui abrigadas, a tendência é de que muitas delas permanecerão conosco por 45, 60 dias. Yo perdí todo, obviamente, se metió y yo no tenía casa, tengo 2 meses que llegué acá. Lo de las cosas, lo perdimos, pero lo importante es la salud, que estamos vivos, que es lo importante. Esa es la mayor tragedia climática del Brasil, en toda su historia. Lo que está aconteciendo aquí no Brasil, no Rio Grande do Sul, nunca había acontecido. Então todos nós estamos aprendendo com isso.
a gente não sabe nem que dia é hoje, né? Porque as coisas foram vindo. O voluntariado, a corrente de solidariedade, de amor, de empatia, é algo... A tragédia faz isso, né? A tragédia impacta, mas ao mesmo tempo traz o que há de melhor em cada um de nós. Bueno, está clara la situación, pensar 45, 60 días, Martín, en un refugio. Y hay una información que hemos tocado poco, pero que también de alguna manera se habló. Lo que pasa adentro de esos refugios, con mucha gente, también hay incidentes violentos importantes dentro de estas comunidades que están allí. Sí, conservar el orden dentro de esos lugares es una tarea en sí misma y de hecho lo que me estaban contando es que recién hoy pueden hacer como una especie de programa para colocarle a todas las personas una pulsera para poder distribuirlos dentro de esos pabellones, pero que además incluya, y esto sí que es muy importante, la información médica de cada persona. Pensá, Domi, Nelson, que toda esa gente perdió sus medicamentos, pero además su historia clínica, sus recetas. Muchos de esas personas son adultos mayores que tal vez ni siquiera recuerdan qué tipo de medicación toman, y eso es una tarea en sí misma. Y sí, la inseguridad ha sido un gran problema. Lo contamos estos días, que era la inseguridad en torno de los saqueos. También va a haber que poner el foco, lo están poniendo en lo que pasa en los refugios, porque son muchísimas personas todas juntas. Solo en este te decía 7.500, pero hay 50 refugios solo en la zona de Canoas y en las afueras de Porto Alegre en este momento. Muchas gracias, Martín, por tu estupendo trabajo. ¿Y el panorama cómo sigue, tanto en Brasil como en Paso de los Libres? Bueno, del lado argentino sin agua por el momento, del lado brasileño el jueves va a ser otro momento, pasado mañana, de 50 milímetros generalizados en la zona, es decir, que seguramente también esa agua va a intentar salir complicando nuevamente, no en la manera en la que llovió durante viernes, sábado, domingo y parte del lunes, pero nuevamente es un indicio de que esta zona de lluvias que se activa frecuentemente todavía no piensa apagarse. Y si vamos más hacia adelante, donde hay que creerle menos al pronóstico, en los próximos 10 días volveríamos a tener lluvias fuertes en la zona. Gracias.